Ya ustedes vieron la industria de primeras necesidades. Plástico, chico, y todo feo. Ningún tipo de... ¿Qué es lo que es eso, mijo? ¿Y la vajilla dónde está? ¿Hasta cuándo, compay? ¿Hasta cuándo, mijo? No, compay, que yo, que con una cama, un lugarcito, que yo... Tú puedes estar necesitado y un tiempo puedes vivir así en la vida, está bien. Pero tú trabajas y cuando eches para adelante y tengo que correr, tú buscas la manera de mejorar, el paisano, hacer... Tú no has mejorado nada. ¿Dónde tú vives? En la cuartería que naciste, pero ahí nació tu mamá, tu tía, tu abuelo, tu jefe, todo el mundo, y tú vives ahí. O viven ahí una pila, todo el mundo en un cuartito. Porque no hay de nada. No hay de nada, paisano. Y tú sigues soñando a ver si yo me compro un gato bonita, que voy a ver si que la vida, que ejercicio, para ponerme bonito, para ver si una jevita me encuentro con la suerte. ¿Tú sabes cómo eso es? Oye, no, paisano. Hay que luchar por tus derechos para que entonces vengan las jevas bonitas. Porque hombre cobarde no puede tener mujer bonita. ¿Cómo la vas a defender si tú no eres capaz de defenderte tú? ¿Cómo la vas a defender si cuando tu mujer tenga tu hijo y salga para la calle porque tu hijo no tenga zapatos, no tenga leche, no tenga nada y esté llorando toda la noche ahí y tu mujer diga, coño, chico, vamos, cuando, vaya? Y tú, ay, mija, pero cállate, mija, vamos a ver que mañana que si resuelvo con un amigo mío, mija, para la niña o para el niño, mija, oh, que resolvemos mañana. Entonces mañana te levanta con la preocupación en la cabeza y tu mujer también con la preocupada, también la pobre. La mujer que tú juraste amar, defender y cuidar tu familia y te traes y la oreja por otra mujer que no tiene hijo, porque entonces tú quieres hacerle un hijo a esa porque tú crees que por ahí va a ir. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no, mijo? Tremenda descripción te estoy haciendo, porque eso es lo que hacemos nosotros los cubanos para evitar. Tú tienes hijos, tienes que tener dinero y la economía para comprarle la leche y la posibilidad de tener a esos hijos y de defenderlo a capa y espada. Y a la mujer contigo ahí también, porque esa mujer tú la debes defender, compadre. No es que tú la ves gritando y tú la dejas dejar sola y que cuando la mujer está en la calle llega el policía, oye, que va, ¡pá! Oye, pero ¿por qué tú le das, compadre? ¿Qué es lo que es eso, güey? Tú no tienes que darle, compadre, que ya le dio ya. ¿Cuál abuso? No, que quieres tú, ¡atáhuata! ¿Quién soy yo? ¿Qué? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Hacer? Si ya no tengo que ni que decirte. ¿Cuál? Nada más que te pregunté que cuál abuso. Y tú me estás preguntando a mí que quién soy yo. ¿Cómo que quién soy yo? ¡Pahuata! ¡Coge! Ese soy yo. Y amén. Y terminaste con ese problema. Y después le mete un jolón, un piñazo para que se respete. Mire tú. Ella tiene razón lo que está diciendo. El niño no tiene leche y no tenemos la posibilidad de comprar. Porque trabajamos y el dinero que nosotros percibimos como salario no sirve para comprar en la tienda en dólares que hay dentro de impuesta por el rey. Porque es una medida para recaudar divisas impuesta por el Partido Comunista, por la Revolución. Porque esas tiendas ayudan a recaudar divisas para levantar nuestra economía y ayudar a nuestro pueblo y comprar leche para los niños. Porque si le damos camarones a los niños y al pueblo, los niños no pueden tomar leche. Ah, sí, tú tienes que elegir como siempre. O moringa o camarones. ¿Qué es lo que hay? O las 5 oncitas de leche. Las 5 oncitas o la que te dan. El kilo. Los 2 kilitos de leche, eso que te dan. 2 kilos de leche para 30 días o para 28 días. 2 kilos de leche para 28 días. Ni total. De balones. Mis hijos. ¿Qué cosa es? ¿Qué leche? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Para cuánto es? Oye, bebé, eso es para 20 bebés. Una falta de respeto. Pero esa leche, ¿qué es lo que es? Cuando tú lo hacías así, ni se pegaba, chico. La saca la leche buena, se pega en el cielo. Esa ni se pegaba, compadre. La cojo. Tú echas azúcar. ¿Qué? ¿Qué es lo que es? Pues no, chicos, eso no sirve de cremada. Echaban el agua y se hundía. Parece arena, chico. Un poquitico estaba arriba y cuando tú venías a ver, estaba abajo así, se hacía un pegote. Que parecía más bien que tú estabas haciendo, iba a ser vasija de porcelana con esa leche. Entonces uno tenía que ir. ¿Dónde? En la tienda. Allí estaban los paquetes de leche Copelia. $5. $5. Un paquete de leche Copelia. Y hasta de 8. Nan 1, nan 2, nan 3, nan 4. Eso es para los niños, que para los calcios, para cosas de los niños, para el cerebro. Desarrollar los niños. Es 4.50 la lata. Y de Nestlé. Eso es un abusador, chico. Pues yo iba con mi hija en Copelia a en Santiago a hacer. A mí me gusta sacar a mis hijos a pasear. Tú, David. Pues a mis hijos y le digo, pónganse lindo, vamos. Yo lo llevo y me lo llevo a comer helado. Yo para el restaurante. Mis hijos, que hay gusto para que se sientan bien. Lo llevo para el cine, lo llevo a ver hombre teatro, lo llevo a ver conciertos. Mis hijos yo lo llevo a bailar. Lara, a pellerrar. Yo me divierto con, a lo único que yo le llevo a mis hijos a pum pum, porque a mí los pumpunes no me gustan. Sí, porque siempre hay problemas. Desde que se convirtieron los pumpunes en un matadero, yo no llevo a mis hijos a pum. Pero yo llevo a mis hijos a pellerrar, un cierto de música allá, a ver exposiciones de cuadro. Yo, ¿qué les voy a enseñar? ¿A delinquir? Mentira. ¿Qué les voy a enseñar? A narquín. Eso es fácil. Eso se aprende facilito. Lo difícil es encaminar a una persona y llevarlo por el camino correcto. ¿Eh?
Y sí, pero leche. La leche es cara. Y tú no puedes comprar en dólar, tienda chera. Mi hija no va a tomar leche. No te comas leche a hacer, ¿eh? Tú te levantas por la mañana y tu hija no se ha comido un pedazo de carne de res. Nació tu hijo, compadre, y tú y no se ha comido un pedazo de carne de res porque ni lo hay en ningún lugar. ¿De qué vale, compadre? Entonces, pues, todo es sacrificio. Que no es ninguna traición a la patria levantarse en contra de la tiranía que está existiendo dentro de nuestro país y la opresión que hay contra nosotros. No es ninguna traición a la patria, no es ninguna contrarrevolución, porque hay opresión, hay represión, hay odio, hay división, hay cizaña contra el pueblo de parte del Partido Comunista. Y no puede seguir siendo así, no puede seguir esa cizaña contra el pueblo, porque el pueblo no puede ser el enemigo del Partido Comunista. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los ciudadanos cubanos el feroz enemigo de ustedes? ¿Hasta cuándo eso? Porque ustedes lo ven como el enemigo. Ah, ustedes saben que como nosotros hemos sufrido el mal de ustedes, ustedes han impuesto, ustedes nos ven como el enemigo porque no quieren que el mundo sepa la verdad de la que como pueblo hemos sufrido, cada uno individual como ciudadano, porque cada cual ha sufrido la represión. Todo, hasta los que están con el palo en la mano. Fíjate el daño que ustedes han hecho nosotros como pueblo. Que yo tenía que estar como ciudadano cubano huyendo por el mundo porque ustedes me quieran encauzar por lo que yo digo en redes sociales. Que me tilden de líder de grupos que nadie sabe ni quiénes son, que puede ser cualquiera, porque ustedes fueron los que me hablaron a mí del grupo clandestino, la seguridad del Estado de Santiago. Fueron ustedes. Yo hablo de la constitución de 1940, pero no soy el jefe de la constitución de 1940, porque la constitución de 1940 no tiene jefe, es la carta más de nuestro país, es la verdadera constitución de nuestro país, la cual todavía está vigente y no está derrogada, la cual ustedes ignoran y se la pasan por el arco del triunfo todos los días. ¿Por qué? Porque le ignoran e imponen referéndum. Un referéndum no es una constitución, ni siquiera es una enmienda a una constitución, es un pedazo de papel que limita o sirve para acomodar a ciertas personas que se convierten en una élite en el poder, que simplemente ese pedazo de hojas, eso poca de hojas, ese papel aguanta lo que le pongo, como siempre, sirve para que ellos se acomoden. Y a ti ningún derecho, ahí tú lo estás mirando. ¿Dónde están? Búscalo. No hay nada, porque hasta ahora todo lo que ellos han dicho y sale siendo es todo lo que te cuesta libertad. Todo, tu libertad económica, tu libertad verbal, tu libertad de movimiento, tu libertad de desarrollo, tu libertad estudiantil, tu libertad de elegir, tu libertad de soñar, tu libertad de todo, hasta de ir al baño a defecar, mijo. Porque ni siquiera tú quieres un baño donde ir a defecar. Tú para ellos no existes. Tú no existes, cubano, porque te quitaron todos tus derechos. Y ni siquiera tú eres capaz de salir a exigir tu derecho, que lo quieres de vuelta, que tú te sientes incapaz de hacer eso. ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Qué es lo que te lo impide? Oye, yo fui educado en los principios y los valores de como ciudadano, de alzarnos en contra de la tiranía. Esa fue nuestra educación en los 80, lo que nacimos en los 70. Nos hablaron siempre de combatir las tiranías a nosotros. Y lo que tenemos en nuestro país es una tiranía burda y descarada. Que si fuera un gobierno o un partido único, y fuera un partido y un gobierno benévolo, donde el pueblo tuviera desarrollo, hubiese libertad, prosperidad, industria, y el pueblo tuviera, y uno dice, bueno, vamos a ver si podemos hacer otro partido para que haga una oposición o que surjan otros partidos. En Estados Unidos hay dos partidos que son, que representan, republicanos y demócratas, y otros partidos. Yo no veo ningún problema. Sí, hay fanáticos, se dan su golpe entre ellos, que salen, por huelga, protesta por aquí, protesta. Cosa de política. La política es así de agitada. ¿Ustedes me entienden? Pero nosotros en otro país no tenemos nada de eso. Ni siquiera podemos agitar nuestra política, que siempre nos han hablado de política y nos educaron en la política. Estos idiotas nos creen unos incapaces, nos creen unos apolíticos. Hay cosas que son serias. Cuando yo hablo en serio, es en serio. Y cuando hablo en chiste, es en chiste. Y cuando hablo jocosamente para joder y mortificarlo y poner la cadena a sufrir y a sudar gota de sangre, sí, me pongo a veces así. Pero cuando es real, te estoy hablando real. Nosotros no hemos tenido nada, ni un ápice de nada. Nuestro sueño todo truncado al momento de emerger. Nuestros ideales machucados, extirpados, borrados. Ni siquiera podía, oye, promulgar tu fe, ni predicar, ni nada. Ahora que en Cuba se ven los predicadores. Y cuidado, que la seguridad del Estado, ustedes ven cómo anda, que no creen en nadie. También los cristianos también tienen que huir de Cuba. Y todo el que predica la verdad tiene que huir de Cuba, sea quien sea. ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a vivir sin derecho? ¿Cómo
que vamos a permitir que fuimos criados en los valores de defender la patria, vamos a estar huyendo por no defender la patria y olvidar nuestros valores. Yo estoy en el exilio forzado, porque soy un perseguido, soy un ciudadano. Ellos me persiguen, por lo que digo, prácticamente. Hoy me persiguen a mí, mañana perseguirán a otros, nos van a perseguir a todos, porque ellos nos persiguen a todos. Y nos tienen entonces vigilándonos uno al otro, chivateando uno al otro. O sea que los varones ya no son varones, se han convertido en chivatos, envidiosos todos. ¿Por qué? Porque no hay principio. Se olvidó que es una tiranía, porque no ves. Te pones a la par de ella porque tú crees que no vas a sufrir la represión. Y la estás sufriendo hace rato. No es la física, pero está sufriendo la psicológica y la ideológica, que es la peor. Porque tú estás reprimiendo, pero al mismo tiempo lo estás viendo y sientes miedo porque sabes que tienes un familiar que mañana que piensa diferente, que mañana ese problema puede llegar a tu casa, porque ese familiar tuyo va a estallar y golpes le van a dar. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No podemos seguir siendo cómplices de nuestro propio mal. No podemos seguir colaborando para que siga habiendo, para seguir alargando nuestra desgracia. ¿Cómo es posible? ¿Se te olvidó que tú tienes una vida y que tienes que vivirla? Que careces de todo, tanto material, pues lo político, pues lo derecho, careces de todo. Canel no carece de nada, la familia Castro carece de nada, ellos tienen su libertad, ellos tienen todo. Tú sí no tienes carajo. Tú crees que tienes algo, tú crees, no tienes nada. El motorcito que tú andas, ya tú lo dices, chapa estatal, y te inventariado. Es decir, que no, sea quien tú seas, ¿hasta cuándo vas a dejar que te use? No, que Raúl Castro no dice nada, ya, si Raúl Castro ya es sordo, se le fue. Se le fundió el fusible, se apagó. Ahora sí, está insonorizado. No percibe nada. Ahora sí ese estudio está para grabar. Insonorizado, muchachos. No, tú te metes adentro y tú no escuchas nada. Ay, muchacho, ahí sí de verdad que... Eso se siente sabroso.